Mary es una científica brillante que está, por alguna razón, forzada a investigar el mundo desde un cuarto blanco y negro y a través del monitor de una televisión en blanco y negro. Mary se especializa en la neurofisiología de la visión y adquiere, supongamos, toda la información física que hay para obtener acerca de lo que sucede cuando vemos tomates maduros o el cielo, y usa términos como rojo, azul, etc. Ella descubre, por ejemplo, justo qué combinación de ondas del cielo estimulan la retina y exactamente cómo esto produce a través del sistema nervioso la contracción de las cuerdas vocales y la expulsión de aire de los pulmones que resulta en la pronunciación de la oración "El cielo es azul". Pero, ¿qué sucederá cuando Mary sea liberada de su cuarto blanco y negro o se le dé una televisión a color? ¿Aprenderá algo nuevo o no? Gracias por estar aquí.